En una ocasión estaba yo testificando de cosas que me han pasado con el Señor. Yo no sé, pero siempre aparece alguien con la cabeza muy dura, ¿no? Y me dice, pero mire, me dijo, y usted solo testificando de lo que el Señor ha hecho con usted. Y, bueno, obviamente en medio de la prédica, ¿no? Le dije, pero mira, le digo yo, pero si no tengo un testimonio que contar, quiere decir que no ha habido un efecto del Señor en mí. Además, cuando vas a la Biblia, te das cuenta, cuando se escribe el testimonio o la vida de Isaías, de Elías, de Eliseo, es realmente lo que pasó con ellos por su relación con Dios. Y nosotros descubrimos a Dios a través de las relaciones que esos hombres tuvieron con Él. Gracias a Abraham, tú puedes conocer que Dios tiene amigos. Gracias a Moisés, tú puedes saber que Dios tiene siervos. Gracias a Nehemías, tú sabes que Dios tiene gente que reconstruye lo que otros destruyen. Gracias a Salomón, tú sabes que el que pide sabiduría va a ser bendecido y va a recibir más de lo que está pidiendo. Gracias a cada una de estas, gracias a Ruth, tú conoces de que cuando escoges el camino del Señor, sin importar la pobreza que había en aquella ciudad, Dios tenía un hombre rico para amparar a Ruth. Y a la otra nuera que se fue, no se le encontró hombre rico que lo amparara. Y como digo yo, si las dos lo hubieran seguido, hubieran habido dos hombres ricos en Israel esperando a esas dos viudas. Gracias a esa relación hemos descubierto cómo es Dios. Porque no hay, como les digo, hay pocos pasajes donde la Biblia dice cómo es Dios. Pero a través de la relación de ellos que tuvieron con Dios podemos descubrir, ¿verdad? Gracias a David, sabes que Dios acampa alrededor de los que le temen y está como poderoso gigante alrededor nuestro y es capaz de derrotar a quien sea. Gracias a él conoces la misericordia de Dios sobre un hombre que le falló. Gracias a todas esas historias, gracias a Pedro, tú puedes conocer que aun cuando fue zarandeado por Satanás, quedó de pie y fue el que habló en Pentecostés en nombre del Espíritu Santo. Después de haber negado a Jesús tres veces, después de ser zarandeado por Satanás, el hombre se puso de pie. Gracias a él podemos ver que Dios es un Dios de más oportunidades. Habiéndole dado las llaves del reino, no lo quitó. Y eso que lo negó. Entonces nosotros tenemos que poner atención obviamente a la vida de estas personas. Y hoy quiero contarles algunas cosas, porque creo que es bello conocer al Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2 verso 9, si lo pueden buscar, leo: antes bien, como está escrito, a ver si lo logran poner, 1 Corintios 2, 9 en adelante, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, ¿no las qué? Reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué es revelar? La juventud de hoy no sabe lo que era tomar una foto antes. ¿Has visto cómo se desesperan ahora con los cerebros? Ay, que no salen, ay, y la luz y ay, el retrato. Y nosotros andábamos con una camarita, con un rollo, que lo más que llegaba a tomar, si es que comprabas el mejor, eran 36 fotos. Y no había tales de saber si salió bien o salió mal la foto. Te quedabas con el rollo guardado y lo llevabas ahí a que lo revelaran. Y el proceso de revelar era que lo ponen en un líquido, lo cuelgan en una cosa como fuera ropa, ¿no? Y por ahí va saliendo la imagen. ¡Ah! Mira la cara que tenía. O sea, ¿verdad? Era una cosa. Hoy no, hoy haces clic y ahí lo miras, ¿va? Y no he visto esas que. 15 fotos de una vez por si sale mal. Va a salir igual de horrible el tipo. Por más fotos que tomes, es feo. Es feo, no. Es feo, no hay foto que lo. Y te compras el celular con más cámaras para afirmar que está feo el tipo, pues, o sea, ni el Photoshop lo arregla. Le pasas Photoshop y se va la app. No funciona. Cuando la palabra dice que es el Espíritu el que nos revela, ponga atención, es como que el Espíritu Santo tiene fotografías de la voluntad de Dios para nuestra vida que no muestra hasta llegado un momento.
Entonces, todas estas cosas que dice acá, mira, todo lo que Él tiene para nosotros, que ojo no vio, porque está vedado, no está revelado, ¿verdad? ¿Sí? Que oído no oyó, que no están en el corazón del hombre, solo las tiene Él, las reveló por el Espíritu. Por lo tanto, es importante una relación con el Espíritu Santo para que nos sea revelado lo que Dios tiene para nosotros, que ni nuestro ojo ha visto, nuestro oído no ha oído, no ha estado ni siquiera en nuestro corazón, pero Él nos tiene una gran sorpresa. O sea, lo que quiero que sepas es que junto con el producto hay beneficios. Si tú compras unas zapatillas para correr, ¿verdad? Junto con las zapatillas viene el beneficio que tiene una suela más suave, que tiene, qué sé yo, pero el producto tiene beneficios. Y algunos de ellos ni siquiera los sabes, pero los trae. ¿Me estoy explicando? A veces nosotros tenemos nuestro dispositivo móvil e ignoramos todo lo que puede hacer. Y de repente, mira, ¿y eso cómo lo hiciste? Aquí, mira, aquí está el botón. ¡Ay, yo no lo había visto! ¿Me estoy explicando? O como le pasó a aquel hombre que se fue en un crucero al Caribe, pero apenas compró el crucero y entonces no salió nunca de su dormitorio. Ayunó la semana entera. Y cuando salió le dijeron, pero mire, le dijo, ¿y usted por qué no salió? ¿Por qué no vino a comer con nosotros? No, es que solo me alcanzó para pagar el crucero. Le dijo, pero si volteé el ticket, le dice, comida incluida. Había un beneficio extra que no leyó. Amén. Y cuando leemos las escrituras vamos conociendo los beneficios extra que tiene. Pongan atención ahora, porque esto se pone bueno. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, mayúscula, es el Espíritu Santo, todo lo escudriña, le gusta escarbar, aún lo profundo de Dios. Anoten en su papel profundo de Dios o profundidades de Dios. Anótame esa primero. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Pongan cosas. Primero, profundo. Dos, cosas. Cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Tercero, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, primera cosa, punta profundidad. Segunda punta, cosas. Tercera punta, lo que me ha dado o concedido. Ojo acá, de nuevo digan conmigo: Padre nuestro, dame el pan de cada día. Y conmigo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Según ese verso, ¿de quién es el pan? ¿De quién es el pan? Ustedes hasta miedo les da decir lo que está escrito. Así no van a salir adelante. ¿Qué les pasa? El pan. ¿De quién es el pan? ¿Pero quién lo tiene? Ahora di conmigo: Dios tiene cosas que son mías, pero no pasan de la mano de Dios a la tuya, a no ser que la pidas. Y usted dice: ¡hola, qué revelación! No, hombre, eso es solo saber leer. No es una gran revelación, solo lees bien y ya estuvo. Ahora, ojo acá, les voy a ir contando esto. El Señor me fue llevando a mí acá de las cosas que me había concedido y me fue llevando hasta eso. Estaba yo un día como que aprendiendo a orar en el Espíritu, y para mí, según yo, orar en el Espíritu solo es hablar en lenguas. Eso dijo alguien y me lo creí. Entonces yo pues me pongo a hablar en lenguas y creo que estoy orando en el Espíritu. Pero realmente orar en el Espíritu es orarle a Dios y callar para escuchar su voz cuando a Él le toque hablar. Si no sabes guardar silencio, todavía no sabes orar. Porque le dejas ir todas sus peticiones a Dios e inmediatamente te vas y Dios te iba a contestar porque te fuiste. Entonces la gente dice: Dios no me ha contestado. Pero si ni tiempo le das. No sé si me explico.
Es como cuando estoy hablando yo con Sonia, la pastora, a veces me pregunta algo y espérame, le digo yo, porque estoy haciendo algo, y cuando volteo ya no está. Le digo yo, ¿para qué me preguntas si no me vas a escuchar? No, es que tenía que hacer otra cosa, pero entonces no me preguntes. Entonces hay que aprender a orar en el Espíritu. Yo estaba en esa escuela de aprender a orar en el Espíritu Santo. Cuando un día yo estoy adorando a Dios, bendiciendo su nombre, y entonces aprendí parte de esto. Orar en el Espíritu es escuchar al Espíritu Santo por qué orar. ¿Qué pedir? Y el Espíritu de Dios tiene su manera de tratar con cada persona según la persona, su temperamento, su carácter. Dios no nos trata a todos por igual, porque para empezar, Él mismo nos creó desigual. O sea, somos únicos. No sé si me explico. Tenés una sola huella digital, somos únicos. Pero lo curioso es que de todos los millones y billones de habitantes que hay hoy en la Tierra y han existido desde la fundación del mundo, nunca se ha repetido una huella digital. Es como los copos de nieve, no hay uno igual al otro. Ese es nuestro Dios. Entonces deja de estarle pidiendo a Dios lo mismo que tiene el otro, si tiene lo tuyo. ¿Sí? Está bien. Hasta el día en que tú te sientas cómodo contigo mismo o contigo misma, sin importar la opinión de los demás, el status quo de la sociedad, y sientas qué lindo ser yo. Aunque estés feo, vos mírate lindo, es tu problema. Sí. Entonces viene el Espíritu de Dios, yo estoy orando y de repente el Espíritu Santo me dice, yo voy para afuera, hijo, me dice, pide por tu casa. Yo estaba recién casado. ¿Quién no quiere una casa? ¿Verdad? Pide por tu casa. Dije, qué rara. Levanté las manos. Dije, Señor, dame mi casa. Y bajó literalmente la gloria de Dios en mi dormitorio. No podía ni caminar. Estaba temblando. La unción estaba fuertísima. Dije, wow. Señor, que tengamos una casa propia. ¿Verdad? ¿Qué quedó ahí? Más adelante la dio. Mira cómo me fue llevando. Al otro día que yo estaba orando y estoy ahí, ya que me quiero salir, y el Señor, espera, me dijo, te falta pedir por algo. ¿Qué? Pide el grupo de jóvenes más grande. O sea, como yo era coordinador de jóvenes y me habían dado un grupo de jóvenes que estaba quebrado, ¿verdad? 20 personas, y llegó a ser el grupo de jóvenes más grande de todo mi país. Entonces, cuando yo estoy ahí, dije, ah, me pasó, fíjate, me pasó de mi interés personal, familiar, al interés ministerial. Entonces le digo, Señor, dame el grupo de jóvenes más grande del país, que no quepa la gente en el templo. Y ¡bum! Baja la unción. Dije, Señor, ¿y esto qué es? Y llegué a ser el pastor de jóvenes con la mayor cantidad de jóvenes en todo Guatemala. Lo concedió. La tercera, agárrate la silla. Y así fue como Dios me ungió. Ya yo voy para afuera, me dice, hey, espera, me dijo, pide más de mí, porque el Padre te quiere ungir. Y levanto mis manos más rápido que las otras dos. Y dije, Señor, úngeme. Y eso fue que no podía salir del dormitorio, se llenó de la gloria del Señor. Fue algo impresionante, glorioso. Tanto, a ver, y voy a regresar, tanto te voy a decir ahora que el que, a ver, ojalá no se me olvide esto. Recuérdeme a alguien el asilo de ancianos, ¿ok? Ahí me recordás de eso. Entonces, lo que me ocurre acá a mí, orando en el Espíritu y aprendiendo a orar en el Espíritu, es que el Espíritu Santo es como guardando la distancia, sin ofender, pero sé que el ejemplo es el que funciona para que reconozcas de qué se trata. Es como un santo y sagrado chismoso. ¿Cómo así? Si yo estoy con la pastora Sonia en el cuarto platicando y le digo, mira, mi amor, creo que esta Navidad le vamos a regalar la bicicleta a Juan Diego porque la quiere, pero en ese momento pasó mi hijo mayor Cachito por la puerta y oyó,
Juan Diego, despertate, te tengo una buenísima. Acabo de oír que te quieren dar la bicicleta. ¿En serio? Sí, mañana la pedís en el desayuno. Y el otro aparece el día siguiente. Papá, mamá, ¿cómo están? Bien. Mira, ya sé qué quiero para Navidad. La verdad, yo no sé qué cachito le voy a hablar. Y él dice, yo le digo, ¿qué querés? Ah, la papa, mi bicicleta. Va. Justo anoche estábamos hablando que te la íbamos a dar. Y el cachito allá. ¡Te lo dije! Porque el Espíritu es el que nos revela las cosas que Dios preparó, que tu ojo no ha visto, ni tu oído oído, ni han estado en tu corazón, pero Dios las preparó para los que le aman. Ahora, ahí está la casa, ahí está el ministerio, y ustedes saben de la unción. O sea, son tres cosas por las cuales no puedo mentir si ya están hechas realidad. No necesito mentir si aquí están ya. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, la primera es lo que nos concedió. Voy a ir subiendo. La segunda es que Él nos revela las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Su eterno poder, su santidad, su amor por nosotros. Las cosas de Dios, que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente. Esas son las cosas de Dios, su sabiduría, y te las revela Él. Él es el que te enseña todas las cosas de Dios, porque Él escudriña. Ahora vea la última, aún lo profundo de Dios. Ojo aquí, ahí no es lo que nos concedió, ahí no son las cosas de Dios, ahí es lo profundo de Él. Por lo tanto, si vas a recibir unción y vas a ser lleno del Espíritu Santo, es una experiencia bellísima, pero no te quedes en la experiencia, móvete al proceso de conocerlo más, al Espíritu de Dios. Pero entonces explíqueme lo profundo de Dios. Ahora voy. Lo profundo de Dios es lo mismo que lo profundo de una persona. Las personas que no te conocen de cerca no saben tus gustos, no saben qué te molesta, no conocen si tenés una alergia, no saben qué te desvela, no saben qué te hace reír, porque no te conocen. Por ejemplo, la gente que no me conoce a mí no sabe lo que sí saben los que me conocen muy bien, ¿verdad? Yo entro acá y aparece la Pame y el David. Digo, pastor, le tengo su café como le gusta. El que no conoce dice, le echo azúcar, lo tengo con leche. Yo le digo, eso es pecado. El café se toma como Dios lo trajo al mundo. Un día yo trabajé para la exportadora más grande de café de Guatemala, que es de los mejores cafés del mundo. Yo hacía software, yo tenía mi empresa de hacer software. Y entonces había un letrero que decía coffee break de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces yo llegué, me estaba preparando una taza de café y tenían una especie de leche increíble que cuando lo pones así y te lo tomas parece un caramelo de toffee, una cosa así exquisita. Y a tomármelo voy cuando un hombre aquí a la par me dijo, ¿qué estás haciendo vos, mijo? Pero así con una voz como que Dios y el juicio final te está hablando. Así como que va a ser el rapto y me voy a quedar. Así como cuando la esposa de uno está enojada, así una cosa así terrible, como cuando la suegra te visita, es un peso que se siente en esa voz que decís, santo, ¿qué hice yo? ¿En qué pequé? ¿Y qué estás haciendo, mijo? ¿Cómo se te ocurre? Pues me estoy haciendo un café, le dije. ¿Y por qué le pones esa leche? Que sabe rico. 3 de azúcar. Una torta chilena no le gana. Estaba haciendo una torta chilena líquida. Y entonces me dice, yo soy catador de café. Yo soy catador de café. Jamás vas a saber si el café tiene calidad si le echas eso encima. Es como la mujer con maquillaje. Nunca vas a saber cómo es hasta que le quites toda esa capa que tiene ahí. Pesa como 3 libras menos la tipa, todo eso lo tiene encima, pesa, ¿verdad?
Es como eso, pasados los años de estar casado, vos te despertás y le pasás el maquillaje allá pa, antes de mirarte. Tenés. O esas mujeres que tienen la costumbre que el marido las está esperando en la cama, emocionado, y deciden irse a desmaquillar. Entonces vos concluís que no se maquilla para ti, se maquilla para todo el mundo. Le voy a decir para qué se maquilla una mujer: para competir con otra. ¡Ah! No las conoceremos. Se desmaquilla. Y entonces cuando ya va al dormitorio contigo, dices: ¡ah! ¿Vos no sos mi esposa? ¿Qué pasó con la que yo estaba en el día? ¿Verdad? No sé si me estoy explicando. Ay, Señor. No se le ocurra ponerse un camisón, porque sentís que te casaste con la bruja del 71. ¿Verdad? Solo falta que entren a la habitación diciendo: hasta el gozo del Señor se te va. Y eso que es tu fortaleza. ¿Qué es lo profundo de Dios? A ver, te doy una. El gozo del Señor es la oración de los justos. Eso es ya, eso es algo profundo de Dios. Te está diciendo el Espíritu Santo: ¿quieres ver cómo Dios se goza? Ora. Te doy otra. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Eso es profundo, porque te está dando a conocer un rasgo de su carácter profundo, de su esencia. ¿Sin fe? ¿Qué? A ver, decirlo, ¿sin fe? Oíme, el Espíritu Santo te está diciendo: ¿querés agradar a Dios? Deja de dudar, deja de afanarte y créele. Entonces concluís en algo: mis penas y andar llorándolas no es lo que a Dios agrada, porque a veces creemos que entre más lloramos más agradables somos delante de Dios. Dios, lo que te va a pasar son Kleenex. Pero cuando a pesar de todo le crees a Dios, entonces lo agradás a Dios. Yo estaba orando al Señor y le decía: Señor, yo quiero hacer agradable a ti, de verdad me esfuerzo, ayuno, oro y tropiezo en mis carnalidades y me vuelvo a levantar. Dios, Señor, te quiero agradar. Y el Espíritu Santo fue bien claro: es muy sencillo, créeme, porque sin fe es imposible que me agrades. Entonces cada vez que Dios te da la oportunidad de entrar en un proyecto de fe, lo que te está dando es una oportunidad de agradarlo. Va a hacerlo todo por fe, aunque te equivoques. Porque la gente tiene miedo: ay, Pastor Cash, pero si me lanzo a hacer esto y fracaso, pues te vuelves a levantar. ¿Cuál es el problema? Y si los jugadores de fútbol se quiebran la pierna, se le añade, y ahí van otra vez a la cancha. No dicen: ah, se acabó la vida. Van a terapia, hacen todo lo que pueden. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Que se levantan. La vez, hace años, estuve acá esquiando en La Parva. Y cuando vi allí, estaban los esquiadores olímpicos y profesionales del mundo entrenándose para el campeonato mundial, que era como en enero, al otro año. Y ahí vi a la que entonces era la campeona mundial de esquí alpino, que bajan a 130 kilómetros por hora la montaña, sobre dos tablas, ¿verdad? Su nombre es Lindsey Vonn. Ellos estaban, todo el equipo, en un porche que tiene una cafetería, y nosotros estábamos en otra cafetería, bueno, cabíamos ahí, ¿no? Entonces cuando ella salió, todos los amigos míos, yo me tomo una foto con Lindsey Vonn, y yo dije: ah, yo conozco cómo es esa onda, ¿verdad? Y fue y se tomaron la foto y regresaron y me decían: Pastor, animate, ¿cuándo vas a tener a la campeona mundial enfrente? Pedirle una foto.
Bueno, digo yo, si yo no me niego a las fotos, ella tampoco, pero yo así todo como en Guatemala decimos amichado, como tímido. Y me empiezo a acercar. Cuando estoy de aquí a ahí, aquí hay una baranda y ahí está la mesa, aquí está su entrenadora, ahí está ella. Yo llego para pedir la foto cuando el entrenador me mira, me alza la vista y me hace: ahorita no. Entonces yo me detengo y en ese momento ella mete la cara en sus manos y empieza a llorar. ¿Qué pasó? Se le quebró un esquí viniendo para abajo. Se quedó en un esquí. Se logró dominar, pero estaba a punto de ser descalificada. Él estaba llorando que no lo había logrado. Pues sorpresa, en la siguiente bajada lo logró y clasificó para el campeonato mundial. Si esa gente lo hace a veces sin Dios, ¿por qué no lo vas a hacer tú con Dios? Es prueba y error, no sé si me estoy explicando. No tengas miedo de hacer prueba y error en tu vida hasta que sepas reconocer la voz de Dios que sí te está hablando, que reconoces que el Espíritu Santo te está guiando. Estaba un día yo en mi casa, en el segundo piso, en la sala familiar, y de repente estaban mis hijos jugando ahí. Ya, yo estaba ahí. Ellos solo querían que uno esté ahí. No juegan con uno, pero quieren que esté uno sentado ahí. Tienen la atención. Y están jugando y de repente sonó una bocina de un carro. Y mis hijos pegaron el brinco y dijeron: ¡papá! No, muchachos, dije yo, vine. ¿Se les había olvidado que estaba ahí o no soy el papá? Preferí creer la primera. Pero lo que digo es que ellos se equivocaron, pero se equivocaron con tanto amor y con tanta fe, que fue tan agradable para mí ver cómo ellos reaccionaban cuando yo llegaba, y yo no sabía que reaccionaban así. Cuando yo llegaba y tocaba la bocina, ignoraba que reaccionaban así. Hasta que estuve ahí y se equivocaron, pude presenciar su reacción a que su papá llegaba. Es tan bello. Y te voy a decir algo, no son los resultados los que a Dios agradan, es que le hayas creído. Entonces yo le digo: Señor, mira, me equivoqué, pero sí te voy a dejar claro, me equivoqué creyendo que eras tú. Y eso es lo que a Dios agrada, porque sin fe, imposible agradar a Dios. Y ahora me meto más en el tema acá. Todo nos es dado por fe, todo, todo. Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre, ¿cuánto? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, nada habéis pedido en mi nombre, hasta ahora. Pon atención, los discípulos le dicen: miren, Juan 16, ya casi termina el evangelio. Y les dice: hasta ahora no han pedido nada. ¿Qué les pasa? Pero todo lo que pidan en mi nombre les será dado. Y vienen los religiosos desde los púlpitos a decir que no hay que pedir. Y digo: ¿qué evangelio leen? ¿Lo ves acá? ¿Qué evangelio leen para decirte que no puedes pedir cuando Jesús está tan molesto, digamos molesto, que no has pedido nada? ¿Seguís tú creyendo que espiritual es no pedir? Sí, espiritual eres, pero no escritural. Si vas a ser espiritual, que sea espiritual basado en las escrituras, en lo que Él dice, no en tus sentimientos espirituales. Porque, ay, me siento muy espiritual porque no pido. Bobo espiritual. Estás desaprovechando una oportunidad de tener a Jesús ahí, que te dice: ahí pide. Ay, no, yo no, porque. Y ahí le estás rogando a los hombres: vos no tenés algo que me prestes. Ahí viste que sí terminaste pidiendo. O no terminas pidiendo. Yuhu. Sonrían, Cristo los ama. 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
Marcos capítulo 11, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, ¿quién? ¿Quién? Cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo, ¿cuánto? 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 Lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué es todo? ¿Pero qué se enseña hoy? Es todo con sus excepciones. Si tuvieran excepciones, Jesús las hubiera dicho: todo lo que pidas menos esto. Como cuando dijo: miren, toda blasfemia que hablen contra el Padre o el Hijo le será perdonado, pero la que hablen contra el Espíritu Santo no le será perdonada. O sea, aclaró la excepción. Podés ser un blasfemo lo que querrás, pero no podés ser un blasfemo al Espíritu Santo, porque no te será perdonado. O sea, sí hizo la excepción, pero aquí no hace excepción, ahí dice todo. No sé si me estoy explicando. Entonces viene alguien y me dice: ah, sí, pastor, pero si a aquel se le ocurre pedir algo para pecar, por ejemplo, pues no se lo va a dar, porque Dios sabe decir sí y sabe decir no. ¿Me estoy explicando? ¿Pero por qué todo? Y empezás tú con tu espíritu religioso. Ah, pero eso no, pero aquello no. Como le conté lo del bote, ¿verdad? De mi amigo, sí, que pidió un bote para esquiar. Se los conté. Se lo dio Dios, y después iba esquiando yo detrás del bote. Que yo le dije: ¿cómo se te ocurre pedirle eso a Dios? Y me dio una lección, porque me dijo: ¿y por qué te molestas si no te lo estoy pidiendo a vos? Se lo estoy pidiendo a él, deja que él me diga que no, me dijo. ¿Y qué si le dijo que sí? Y ahí iba yo esquiando, porque siempre hay alguien que le cree a Dios la bendición y otro que se aprovecha de ella, ¿verdad? Es irónico, es una hipocresía muy grande decir que no nos interesa prosperar, pero bien que le pides al jefe un aumento de sueldo. A Dios sí no se lo puedes pedir, porque eso está mal, pero al jefe sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Si está mal, está mal, deja de estar pidiendo aumentos. Decís que eso de enseñar prosperidad en la iglesia está mal, pero vas al banco a sacar un crédito, y entonces, ¿está bien o está mal? Porque parece que no te gusta que te lo digan desde el púlpito, pero vas y lo haces. Ay, ese silencio me emociona a mí. ¿O no lo haces? Yo les decía ayer, cuando hablé, oré por los endeudados, creo que antenoche, digo yo, y yo soy el criticado que no debo nada. ¿Cómo así? Yo que me he tenido dominio propio para no andar gastando el dinero en cosas vanas, sino esperar hasta que Dios me dé, creyéndole de todo corazón, para no deber nunca nada. El ministerio no debe nada, no debe el templo, no debe ni el otro templo, no debe nada, ni su servidor, ni mi familia. Entonces, ¿por qué yo, que no debo nada, soy el malo, y todos los que deben me critican a mí? Mejor siéntense y aprendan. ¿A quién le gustaría vivir fuera de deudas, que no deber nada y tener todo lo que tienen que compraron de endeudados? Ah, pero ¿y entonces en qué quedamos, mis hermanos? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Sabes por qué vivo libre de deudas y tengo el ministerio libre de deudas? Para que todo aquel que siembre para pagar sus deudas, siembre en una tierra que no debe. ¿Me expliqué? Bueno, entonces ahora voy. Todo lo que pidas al Padre te lo dará. Y ahora hay dos cosas que voy a enseñar hoy a pedir. ¿Están listos? Lucas capítulo 11, verso 9. Si alguien va viniendo al piano, se lo agradezco. Dice así: yo os digo, pedid y se os dará. Pero empecemos como dijo. ¿Qué dijo Jesús? No. ¿Cómo empieza la frase? ¿Cómo empieza el verso? Yo os digo. Si otro te dice otra cosa, no fue Jesús. Yo os digo. Enseñanza de Jesús. Yo te digo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 10. Porque algunos
todo aquel, o algunos. Di conmigo, yo soy todo aquel que pide. ¿Qué le pasa? ¿Algunos o todos? Y el que busca, y al que llama, algunos. Ahora voy a unir. Y todo lo que pidieres al Padre, te lo dará. Entonces somos todos pudiendo pedir. A ver. Diga, somos todos pudiendo pedir. Ah. Si todo es todo, despejemos una ecuación. ¿Cuál es la función del Hijo? Su misión, su función, su profesión, Salvador. Di conmigo, Jesús, Salvador. Espíritu Santo, Consolador. ¿Y el Padre? Si tú entraras a la oficina de Dios Padre, ¿qué diría en su escritorio? Creador. Por eso Él dice, todo lo que le pidas al Padre, te lo dará. Y yo le pregunté, Señor, ¿y si no existe, lo puedo crear? No, ningún problema. ¿Ya? Porque su función es ser creador. Él trabaja, su trabajo primordial del Padre es creador. Ahora, si tenés un Padre que es el creador del universo, ¿a qué hora se te ocurrió que no hay que pedirle? A no ser que creas que tus hijos confían más en ti como que fueras Dios que lo que tú confías en Él siendo Dios. Pedile al Padre como tus hijos te piden a ti. A los hijos se les ocurre cada bobada para pedir. Y el padre más bobo se la compra. ¿Y todavía te da pena pedirle a Dios? ¿Ya se te olvidó que eres hijo también? Yo tengo una ventaja, no tuve padre. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era niño. No tengo la imagen de un padre. Ni tengo traumas de un padre. Tampoco recibí los abrazos de un padre. Entonces tengo una ventaja sobre muchos. Tengo un solo padre. Y cuando me convertí, le dije, Señor, yo quisiera ser el mejor hijo que has tenido. No lo he logrado. Porque tengo tanto amor para un padre que no le di, que te lo quiero dar a ti. Entendí desde mis primeros días de convertido que Él es mi Padre, no solo mi Dios. Es al revés, no es el Dios que es tu Padre, sino tu Padre que es Dios. Yo puedo renunciar a pastor, puedo renunciar o me pueden despedir, pero te hago una pregunta: ¿puedo renunciar a ser hijo de Dios? ¿Me pueden despedir como hijo de Dios? Yo sí aprovecho a mi padre, lo siento mucho, pero la bendición que vos no querrás se la voy a pedir yo para mi vida. Yo le dije, Señor, yo quiero mis bendiciones, y las que los demás te desprecian y no quieren, mándamelas a mí también. Déjate amar. Uno de los grandes cambios que sufrí en mi vida como cristiano fue el día que el Señor me dijo, tú me dijiste que querías ser uno de mis mejores hijos y que tenías amor para mí, me lo has dado. Y mira lo que me dijo, pero ¿cuándo te vas a dejar amar por mí como tu padre? Yo le dije, Señor, lo que quieras. Yo no vivo
vivo bien por ser pastor, yo vivo bien porque soy hijo de Dios, porque lo acceso como padre y le pido a Él. A nosotros los pastores nos cuesta más que a ustedes, aprovechen. Si a nosotros a veces no le pedimos algo más a Dios, porque ¿qué dirán ustedes? Pero vos le pedís a Dios todo lo que se te da la gana y no te importa qué diré yo. Es más difícil para mí practicar lo que hoy te estoy enseñando. Si uno puede, pueden ustedes. ¿Me estoy explicando bien? Porque a uno el estereotipo religioso le dice: no, no puedes pedir eso, no deberías tener eso, no puedes comprar esto, porque entonces la gente qué dirá y la gente qué pensará. Y ese es nuestro mundo tan feo realmente. Como que hubiera una diferencia de clases aquí también. Y no es así. Entonces yo dije: por el alcoholismo perdí a mi papá y por los religiosos no voy a perder a mi Padre Celestial. Dejé de disfrutar a mi Padre Terrenal por esa enfermedad y adicción que tuvo, que bendito Dios después recibió al Señor, se restauró, nunca más bebió, murió creyendo en Cristo. Bendito sea Dios por su misericordia. Pero no lo tuve. Y el que tengo ahora me lo van a quitar. Ni en tus sueños. ¿Qué padre de vosotros, padre, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y en Mateo capítulo 7 dice lo mismo, pero no dice les dará el Espíritu Santo, sino le dará buenas cosas a los que se las pidan. Entonces Dios quiere darte buenas cosas y su Espíritu Santo también. Quiere darte el Espíritu Santo y buenas cosas también. Ahí estarás viviendo la vida mejor balanceada en el Señor que puedas tener. Vas a ser una persona bendecida por Dios y ungida por Dios, las dos cosas. Israel, ven por acá, cerca, por favor. Cuando entres en la eternidad, ¿cuál va a ser la diferencia? Todo te va a ser revelado. La diferencia la hacemos en la tierra. Aquí en la tierra hacemos la diferencia. Cuando mi papá terrenal me llegó a visitar una vez y le pidió a mi mamá permiso para llevarme a pasear, él me quiso comprar unos zapatos, porque mi papá era una persona, un caballero, de la cabeza a los pies, siempre bien vestido, sus zapatos bien lustrados, nítido, sí. Él me miraba a mí sin vivir conmigo y cuando me visitaba por alguna razón: ¿y por qué no has lustrado tus zapatos? O sea, él me quería ver así siempre. Él siempre fue impecable, fue un caballero. Aún separados con mi mamá, nunca dejó de llamarla el día de su cumpleaños y decirle: Milita, te deseo feliz cumpleaños. Él entendía por qué no estaban juntos. Y un día vamos a comprar zapatos y me dice: ¿cuáles te gustaría, Ankash, que te compre? Esos, dije yo, los más caros de la tienda. No tenían el precio, sino que donde pongo el ojo, ponga la bala. Así es como la mujer, ¿no? Entonces, eran los más caros. Y se molestó porque eran los más caros. Dije: nunca me ha dado nada.
Y ahora le molesta que, sin saber el precio, lamentablemente, donde puse el ojo estaba lo más caro que puedo hacer yo. Pero como yo ya estaba bien chavo, dije, pues que me los compre. Que le duela. Pero yo me los llevo puestos. Y la religión y los religiosos tratan de que yo no accese a mi padre para que me dé todo lo que yo puedo tener también. Yo no voy a perder ese otro padre. Y lo peor es que lo que no sabía es que mi mamá siempre me ha dado lo mejor, ganándose el dinero vendiendo vajillas, libros, ropa. Siempre me dio lo mejor. Entonces, mira lo que ocurre. Ahora vuelvo al inicio de toda la serie, el afán. Puedes cerrar la grabación así, ponerle recibí, después te vas a acordar. El afán. Jesús en esos pasajes le está hablando a los padres de familia. Te lo dije una de estas noches. No le está hablando a los hijos, le está hablando a los padres. Y le dice, si ustedes padres les saben dar buenas cosas a sus hijos, siendo ustedes malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial te dará buenas cosas y el Espíritu Santo si se lo pides? No te hagas de rogar también, ¿verdad? Si se lo pides, Él te lo va a dar, dice. Ahora voy con esto. Ustedes saben que cuando yo quiero orar por las personas, hay tres grupos de personas normalmente: los jóvenes, las mujeres y los hombres. Como hombre voy a hablar el que lleva la carga económica del hogar. En tu caso podría ser una mujer. Depende, eres una madre soltera, eres una viuda, o simplemente no te casaste, o eres divorciada, te quedaste con los hijos y echas para adelante, como mi mamá. ¿Sí? Ella era la que va a toda la carga económica de mi casa, ¿verdad? Y tiene 84 años, vive con nosotros, soy su único hijo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a tratar de explicar acá es, ¿por qué el joven, cuando le digo vengan y reciban del Espíritu Santo, beben de inmediato? Luego las mujeres, ay, las mujeres para recibir del Espíritu Santo son regaladas. Regaladas. Beben y beben y beben y no les importa ni quién los va a ir a dejar a la casa. Cuando llego al sector de los que llevan la carga económica del hogar, les cuesta recibir. Es más fácil que una oveja reciba el Espíritu Santo que un pastor, porque es lo mismo, psicológicamente es lo mismo. Y ahora les revelo, porque en la cadena de petición que hay en el hogar, el último eslabón es el padre. Y desde que se casó y salió de su casa, todo se lo tiene que ganar para él y para su familia. Entonces no está acostumbrado a recibir. Cree que su único oficio es trabajar para dar. Y bloquea mentalmente y emocionalmente la oportunidad de recibir de su Padre Celestial. ¿Y recibir? A mí nadie me da nada, me lo tengo que ganar todo. Y entonces tu mente opera desde su subconsciente: tengo que hacer alguna obra para recibir el Espíritu Santo. No tienes que hacer nada, porque te lo va a dar tu Padre, que no te pide nada para dártelo. La doctrina más importante para mí del cristianismo es la paternidad de Dios. Porque si esa doctrina la tenés buena, todas las demás caen por su propio peso. Vas a entender que Dios te quiere prosperar el día que te creas hijo de Él. No tendrás ningún problema,
Porque ¿qué padre no quiere ver bien a sus hijos? Y eso no excluye a Dios como padre. Él quiere ver bien a sus hijos. Si tenés bien clara la paternidad de Dios, va a tener claro todo. ¿Por qué te quiere sanar? ¿Por qué te quiere bendecir? ¿Por qué te quiere prosperar? ¿Por qué te quiere abrir puertas? ¿Por qué te quiere promover? Porque eso es lo que un padre hace con un hijo. ¿Por qué te quiere validar? ¿Por qué te quiere con una autoestima correcta? Porque es un padre. ¿Me permitís? ¿Es tu hija? ¿Me permitís darle un abrazo? ¿Me permitís dártelo? El asilo de ancianos. Gracias por recordarme. Te lo dije a vos y no me recordaste nada. Estábamos nosotros con Sonia, no habíamos comenzado todavía Casa de Dios. Y un día en la mañana, cuando tenemos que ir a dejar a los niños al colegio, siempre era yo el que los llevaba en el carro, se me ocurrió decirle: mira, Sonia, hoy me quiero quedar orando, ¿puedes ir tú a dejar a los niños? Me dijo sí, y se fue. Yo me quedé, y en eso suena el teléfono, así de la nada. Y yo, aló, y me dicen del otro lado: hablo con el siervo de Dios Cash Luna. Yo dije: qué salutación extraña será esta, así como María, ¿quién me está saludando así? ¡Wow! Dije, pero ya que me dijeron, digo que sí, amén, le dije. Ahí ya me puse así más grandote, crecí como un metro. Anoche me dijo: usted estaba hablando con Dios de esto, esto y esto. Y dije: es, fui a ver debajo de la cama, porque el tipo me dijo a mí todo lo que había hablado en la noche con Dios. Y Dios le dice esto, esto, y después me dice: esta es la palabra de Dios que tengo para su vida. Me dijo: dentro de no muchos días usted será ungido como se ungían los reyes y los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Yo le dije: ¿y usted quién es? No le voy a decir para que crea, me dijo. Y colgó. Bueno, dije yo. A los días, a la semana, volvió a pasar lo mismo. Le digo: Sonia, ¿puedes ir a dejar a los niños tú? Me quiero quedar orando. Estoy orando cuando suena el teléfono nuevamente. Y cuando suena el teléfono me dice: ¿hablo con el siervo de Dios Cash Luna? Le dije: sí, sí, con él habla. Mire, me dijo, lo voy a esperar en esta dirección. Tiene que ir usted y su esposa en ayunas, porque va a ser ungido. Dije: ¿y esto de qué se trata? Entonces me puse mi mejor traje, camisa, corbata. Yo iba como que iba a la entrega de los Óscares, una cosa así. Y nos fuimos con ella. Cuando llegamos a la dirección, era un pequeño, pobre asilo de ancianos. Y entramos. Entramos con ella al asilo. Y estando ahí, él me dice: bueno, lo voy a ungir. Yo fui sincero con él, le dije: mire, hermano Alan, mire, hermano Alan, le dije, ya sabía su nombre. ¿Y usted cómo puede ser tan atrevido de ungirme si ni siquiera me conoce? Porque yo pienso, dije, si este viejito anda haciendo esto, saber a cuántos pícaros ha ungido sin conocerlos, ¿verdad? Yo le dije: mire, perdón, pero tengo que hacerle esta pregunta, ¿eh? Usted ni me conoce, ¿por qué me va a ungir? Mire, me dijo, yo ya estoy viejo y soy un anciano, me dijo. Y una cosa he aprendido a lo largo de mi vida, y es oír a Dios y obedecerlo. Él me dijo que lo unja y lo voy a ungir. Ah, no, entonces me la pregunté yo: ¿y por qué me tengo que dejar y ungir por este viejo? ¿Por qué me tengo que dejar y ungir por él? Cuando oigo la voz del Espíritu Santo que me dice en Romanos 12, está: asociándote con los humildes, con los de baja condición,
A ti no te va a ungir ninguno de los grandes para que siempre te recuerdes de dónde te voy a levantar y te voy a sacar. Entonces le dije, dele, hínquense, me dijo. Nos hincamos y sacó una botella entera de aceite, hecho con la receta del aceite de la unción de los reyes. Y hace así el tipo. Pero cuando le digo empapado, era como que me fuera a meter a un huracán de aceite. Todo, yo solo miraba el traje todo lleno de aceite, la corbata, le decía, chao traje, adiós corbata. Todo. El pelo pegado. Sonia tenía pelo largo, todo así pegado. Caían las gotas. Nos lavó los pies y nos dio la Santa Cena. Me dijo, Dios lo ha llamado a un ministerio muy poderoso. Vaya y hágalo. Entonces salimos y le dije a Sonia, Sonia, te invito a un café. Bueno, vamos a la casa y nos cambiamos. No, así vamos a ir como estamos, le dije. En aquel entonces al centro comercial más grande de Guatemala, a una cafetería suiza de chocolates y café que se llama Zurich, como la ciudad de Alemania, o de Suiza, perdón. Entonces fuimos y tiene la particularidad que tiene mesas en el corredor por donde todo el mundo pasa. Pues nos sentamos ahí, todos bañados, así pegados. Agarré mi taza de café y cuando hacía así, las gotas de aceite caían dentro de la taza. Y Sonia me dice, mira, disculpa que te pregunte, ¿qué estamos haciendo aquí así? Y le dije yo, estamos aquí en público tomándonos un café como estamos, porque jamás nos vamos a avergonzar de la unción que Dios nos ha dado. Y cierro con esta historia y empiece a beber. Años más tarde, oímos que había un avivamiento en un lugar y fuimos nosotros. Yo iba a esas reuniones, fui 12 días a una reunión en la mañana y otra en la noche, en la tarde, de 4 horas cada reunión. Yo pasaba 8 horas, mis hermanos, ahí metido y no sentía ni escalofríos, ni siquiera se me erizaba la piel como a vos, mucho menos me caía o reía o me embriagaba. Sonia bebió desde el primer día, puso el pie y ¡blam! ¡Chao! Yo me empecé a frustrar terrible, mal, muy mal. Me senté en las gradas, no en las de la plataforma, sino en las gradas que suben ahí. Me senté llorando porque la gente, mira, yo miraba a la gente llena del Espíritu Santo. El tipo oraba por 3,000 personas, uno por uno. Cuando yo abría los ojos, todos estaban tirados, solo estaba de pie. Ah, no, decía yo, al día siguiente me voy a tirar, porque si aquí la onda es tirarse, me tiro. Pero yo de que la consigo, la consigo. Al otro día me tiré. Abro los ojos, todos estaban parados, yo estaba tirado, dije, aquí la onda nunca, no me va a funcionar nunca. ¿Cuántos se han tirado por cortesía al predicador alguna vez? ¿Y a cuántos los han empujado alguna vez? Quiero ver. Pasa en las mejores iglesias, ¿verdad? Y yo pasaba viendo a la gente que estaba llena, tirada, temblando, riendo, llorando. Y yo, mire, es que era de verdad, no sé ni cómo Dios me ungió, si era malo. Yo pasaba y con el pie le hacía así a la gente. Porque algunos parecían pececitos fuera del agua, así. Y yo todavía decía, este está genuino, este sí está lleno, este se está haciendo mentiroso, falso, falso, este está bueno, falso. Yo era el auditor de la unción. ¿Qué oís? Entonces estaba Claudio Freyson, que es un gran amigo, estaba en esa reunión y él testificó que la unción acá y que no sé cuánto, y me lo encuentro en el lobby y le digo, Claudio, ora por mí para que reciba la unción. Ya la llevas, me dijo, como buen pibe, ¿no? Che, la llevas, me dijo, y se fue. Y yo, y como cuando oraron por vos, sí, ¿verdad? Pero por mí nada, nadie oró por mí. Y el pastor, donde yo me estaba quedando, era amigo del pastor, y me dijo, el pastor ya habló para que la persona ore por vos
el domingo después del servicio. O sea, yo necesitaba oración particular. Cuando en esa grada le dije: Señor, ¿por qué yo no puedo recibir? Él me dijo: tu problema es la fe. Ahora ya saben de dónde nace todo lo que enseño de fe y de la unción. Este es el secreto. Tu problema es la fe, me dijo. Yo, la fe. Sí, me dijo, mira, tenés dinero y no eres capaz de comprarte un buen par de zapatos tranquilamente, me dijo. Siempre estás pensando en lo que te va a faltar, ni teniendo. Si no tienes fe para un par de zapatos, ¿cómo tendrás fe para ver mi gloria?, me dijo. Ah, no, le dije, a mí no me hablan así. Tengo que aprender. Al día siguiente le dije: Sonia, nos vamos de compras. Y usted sabe que eso no falla con una mujer, ¿no? Son capaces de caminar la mía extra. De hecho, tu mujer no es insujeta, las órdenes están mal. Decirle: vete de compras, aquí hay $1,000, y se gasta 1,100 porque hasta la mía extra camina. La orden es la que está mal, ¿no? Son resujetas. Y estoy yo allí, ¿no? Y fui y me recordé de los zapatos esos de mi papá, por eso les cuento las dos. Y le dije al de la tienda: deme esos zapatos con esa correa, con esto aquí, con esto allá. Le doy el precio. No me dé el precio, le dije, porque me voy a echar para atrás. Lo que cueste no importa. Compré esos zapatos por fe, ahí los tengo guardados. Eso fue en la mañana. En la noche estamos durmiendo en la alcoba, cuando siento que alguien me pone un edredón o un poncho, una chamarra o como le llamen ustedes, encima, muy pesada. Siento que me hundo porque el aire acondicionado estaba fuerte. Luego siento que me ponen una segunda, que me ponen una tercera. Dije: Sonia, se está pasando. Cuando abro los ojos no tengo nada encima, pero estoy hundido en la cama. Sonia está hundida a la par mía. Yo le digo: Sonia, es él. Y Sonia me dice: sí, me dijo, es él. Era un peso tan lindo sobre nosotros. Cuando de repente me dan ganas de ir al baño. No sé, a mí me pasa cada cosa que para qué te voy a contar. Soy más humano de lo que crees. También voy al baño. ¿Alguien de ustedes no va al baño? Tranquilos que no sale lo mismo. Ay, Señor. Y me fui así. Porque ella me hacía del uno, pues, ¿va? Iba así. Iba, ¿y a qué horas me dieron ganas de orinar, Señor? Se me va a ir la unción, lo que costó que viniera. Y esta mendiga vejiga lo está arruinando todo. Voy para allá. Hago lo que tengo que hacer, salgo y la unción está fuertísima sobre mí. Y yo voy y hasta empiezo a jugar. Cierro los ojos, los abro, porque uno tiene la costumbre que si cierra los ojos lo siente, si lo abre se va. ¿Pero no? Es que si abro los ojos se va la unción. Sí, tenemos unos paradigmas y unas cosas tan bobas de que si el pastor da un anuncio, ay, el anuncio se fue, la unción, como que le espantan los anuncios al Espíritu Santo y el Espíritu dice, ay, me asustaron, me voy. Por eso es que no estamos ungidos, porque le hemos puesto tantas cosas a esto, innecesarias. Y desde ese día nuestra vida cambió para siempre, todo se lo demos al Espíritu Santo. Regresé y comenzó un avivamiento en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de Guatemala, en las iglesias, en las denominaciones, en las noches de gloria. Pare de contar. Y por eso el templo que hicimos tiene las alas adentro y la figura de un ave aterrizando en la tierra, porque es en honor al Espíritu de Dios. Pónganse de pie. Vamos a adorar a Dios, pero no es un canto apache donde hay que orar, hay que cantar para que llueva. No se equivoquen con la adoración. Adoramos a Dios porque Él es Dios, no para que baje. Otra, ¿verdad? Lo adorás porque Él es Dios. Levanta tus manos y adora al Señor un momento. Y la unción se va a empezar a derramar acá. Padre, gracias, Señor. He dado tu palabra que me diste. Me he sujetado a lo que me han pedido.
El resto es tuyo, Señor.